Acá estamos llegando acá a la Catedral de San Saba y nos encontramos acá con un grupo de gitanos, unos trubaches, que nos van a enseñar un poquito cómo suena acá el ritmo en los Balcanes. ¡Vamos, Chile, idemos! ¡Vamos, Drugari, idemos, idemos! Mandaron. Ahí está. Thank you, thank you. Ahora estamos llegando acá a la Catedral de Sveti Sava, que como les contaba es una de las iglesias, una de las 10 iglesias más grandes de Europa y una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo. Esta iglesia tiene la particularidad que hasta el día de hoy no está totalmente construida, porque la construcción se inició a inicios del siglo XX, ¿ok? Pero debido a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, después cambiaron de arquitecto, llegó a las guerras con Yugoslavia, y todo el tema siempre ha tenido pares. Así que, y hasta el día de hoy, como pueden ver, la están remodelando, reconstruyendo. Esto es bastante particular acá en la religión ortodoxa, que tienen como esta especie de santuario pequeño, digamos, por decirlo así, en donde se compone de dos lados, ¿cierto? Acá, por lo general, se pone una vela en oración a todas las personas que están vivas, familiares directos que están vivos, y acá abajo para todos los que pasaron a mejor vida. Oye, están con hambre, ¿no? Por supuesto, ¿cuándo no? Ya, pues así que vamos a comer acá. Llegamos a un restaurante auténtico acá en Belgrado, Kalenić. Así que nos vamos a sentar acá para echarle algo al estómago, pues. Oye, nos acaba de llegar acá una musaca. Este es un auténtico pastel de papas, aquí hecho a la balcánica, ¿cierto? Así que no hay mucho que explicar, la verdad, es un pastel bastante rico, hecho de papa, ¿cierto? La verdad, es plato tradicional serbio. Y siempre esto tiene que ir acompañado de su cerveza acá local. ¡Salud, chiquillos! ¡Salud! ¡Salud! Oye, Ezequiel, ¿y qué sabores se echan de menos de Chile? La empanada, pues. La empanada de Chile. Ese asadito que hacemos con los amigos, ¿cierto? Se echa de menos. Puta. Dije puta. Ya que más los calzones rotos que hacía mi mamá, lo echo harto de menos. Los serbios por lo general no son muy buenos como en dulce, como en la repostería. Pero sí tienen, por el otro lado, muchas tradiciones relacionadas a la carne. Es un país que come bastante carne, así que siempre nos vamos a encontrar carne en uno de sus platos típicos. Acabamos de llegar acá a un distrito al otro lado de Belgrado que se llama Zemun. Oye, no, aquí nos empinamos acá en el cerrito y acabamos de llegar acá a la torre de Gardos, que este es un símbolo acá en el distrito de Zemun. Y esta torre fue construida básicamente para conmemorar todos los años que estuvieron acá los austrohúngaros. Claro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿qué onda? ¿Qué andáis haciendo acá? Oye, nada, pues los chiquillos acá de siempre hay un chileno, ¿no? Vinieron no, a la boya, ¿no? ¡Chilena! No. ¡No! Mi esposo, Boyan, hola, cero. Hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina. Sí. Chilena. Chilena, acá, haciendo patria. Bueno. ¿Chilena de qué parte? Mira, yo nací en Santiago, pero digamos que soy de padre Hurtado.
así que... Oye, pero siempre que grabamos el programa nos encontramos con chilenos. Yo no puedo creer. No, es que de verdad los chiquillos viven acá. Nosotros nos conocimos el año pasado, justamente allá cerca del Caballo, en el centro, nos conocimos. Y los chiquillos viven en este lado de Belgrado. Pero claro, me imagino estaban paseando por acá y todo. Mira, es la coincidencia. Esta zona es muy bonita, sí. Tiene como una esencia europea súper interesante. Así que acá estamos con el serbio también. Con el chileno serbio. ¿Cómo se conocieron? Una historia larga, pero para hacerla corta, volábamos en Qatar Airways, nos conocimos hace ya 5 años, estuvimos volando 3 años y después nos fuimos a Chile a vivir, y hace 1 año y 2 meses nos vinimos a Serbia a probar suerte, digamos, así que acá estamos, disfrutando. Está bueno. No puedo creer. No, es que de verdad, mucha coincidencia. Siempre hay un chileno. Y cuando hay un chileno, hay 2 chilenos. Así que. Sí, un semi-chileno. Y un semi-chileno. ¿Y tú habláis como chileno o no? No, completamente. ¿Cachai o no cachai? Cachai. Cacho. Oye, ¿quieres mandarle un saludo a la gente en Chile aprovechando, no? Sí, a mi familia que me extraña, no puedo ir a Chile por la pandemia, así que un beso a mis padres, a mi familia, a mis primos, mi sobrino, a todos. Así que ojalá los veamos pronto. Disfruten. Oye, qué buen encuentro, qué buena, ya. Ya. Chao, un gusto. Chao. Cuídense, chao. Oye, siempre hay un chileno. Oye, los quise traer acá por la vista que podemos encontrar acá en este lado de Zemun. Acá podemos ver incluso la otra parte de Belgrado, donde estábamos al inicio, ¿cierto? Estábamos al otro lado. Y acá la vista de verdad que es muy linda. Acá viene toda la gente, independientemente si viven en este lado del grado o en el otro, a sacarse fotos, a ver la puesta de sol. Ahí ella, pero lo está dando todo. Todo. Y por lo general la Serbia no se guarda nada. Onda va a comprar el pan, pero full producida, como si fuera una fiesta. Acá terminando de grabar la locación Zemun, ahora nos vamos aquí al costado del río. Estamos casi que terminando, lo hemos pasado súper bien. Nos encontramos acá con la Caro y su novio serbo chileno, otra chilena también andando por acá. Así que lo hemos pasado súper bien y nos queda solamente la última parte, así que vamos. Y bueno, llegamos acá al fin de nuestro viaje, lo pasamos súper bien. Acá junto al río Danubio estamos dándole fin a uno de los capítulos que se vienen para la cuarta temporada de Siempre hay un chileno acá en Serbia. Y quería comentarle un poco, no sé, quería hacerle la pregunta, la contrapregunta al Kiwi, ¿qué te pareció venir hasta acá? ¿Cómo lo pasaste? No, Serbia, increíble, ¿eh? La verdad que lo hemos pasado muy bien y ha valido mucho la pena venir para acá. Súper, muchísimas gracias, chiquillos. Así que nos despedimos acá. ¡Hola, Serbia! ¡Hola, Serbia! ¡Hola, Serbia! ¡Hola, Serbia! Ezequiel, pero antes de despedirnos y de cerrar la transmisión en el canal de YouTube, te queríamos preguntar, ¿tú volverías a Chile? Oh, complicadísimo. La verdad, extraño harto a mi familia, a mis amigos, el no haber estado presente en uno de los procesos sociales más importantes en el país, pero también pongo en la balanza todo el esfuerzo que hice para llegar hasta acá, así que, chiquillo, en el mediano y largo plazo no estoy volviendo a Chile. Por el contrario, quiero seguir explorando Serbia para mostrárselos también a ustedes. O sea, la única manera de que te veamos de vuelta en Chile va a ser por YouTube. Exactamente, así que atento a todo el material que voy a estar subiendo. Ya, pues, oye, muchísimas gracias. Ya, pues, chiquillo, muchas gracias. Chao.